Bien, viene todo bien, en marcha, con las complicaciones por el tiempo, pero bueno, se llegó bien con todo y bueno, esperemos festejar todo este ansiado título. Un festejo esperado, seguramente por toda la gente de Defensores que va a tener la oportunidad el sábado de pasar una noche, un momento histórico, ¿no? Sí, la verdad es un sueño, estamos tratando de caer. Todos los días nos sorprendemos con algo distinto, pero bueno, sí, la idea es estar todos juntos y poder festejar. Ustedes pensaron, salimos campeones, listo, nos relajamos, todo tranquilo, pero no. Hubo que trabajar mucho ahora con el tema de la cena. Sí, a las corridas con todo. Bueno, un poco también queremos confirmar el lugar, se va a hacer en Sí. los galpones de Transporte Express, ahí de Miguel Cótica. Estamos hablando del galpón de Miguel, que está sobre Ruta 9, Ruta ¿no? 9, Ruta 9. Bien. No te puedo confirmar exactamente el kilómetro, pero sí, Ruta 9. Bueno, aprovechamos para agradecer también a Miguel. Y bueno, sí, se tuvo que cambiar. La idea era hacerla en la cancha, después en el salón. Y bueno, cuestiones climáticas y la gran demanda, bueno, nos llevó a trasladar la cena ahí. Bien. Emanuel, con respecto a la fecha, por ahí estaban bastante apretados también con los días, ¿no? Y más a esta altura del año donde están las fiestas. Sí, la verdad que con el tema de la fecha se nos complicó bastante. Teníamos que tratar de reunir jugadores, familiares de jugadores, cuerpo técnico, dirigente. Y bueno, creo que esta fue la fecha indicada. También estábamos jugando mucho con los pronósticos del tiempo. La Sí. idea, la primera idea era hacerla en la cancha. Pero bueno, después, como recién te comentaba Seba, tuvimos la suerte de, gracias a Transporte Express, que nos prestó el galpón para que nadie se quede fuera de esta fiesta. Sí, y la idea también era no dilatar tanto en el tiempo porque aprovechar antes que los jugadores se vayan de vacaciones, el cuerpo técnico, para que estén Sí, todos tal cual, fundamentalmente, tal cual, ¿no? tal cual. No, no, seguro, seguro que jugamos con todo eso. Jugadores que también tienen otro compromiso, que se van de vacaciones, que tienen otras ciertas cosas. Así que tampoco, como decís vos, no lo queríamos dilatar tanto para que estamos cerca del festejo ahora, ya lo tenemos cerquita. Y bueno, poder festejar el sábado todos juntos ahí en el galpón de Transporte Express. ¿Qué pasa con las tarjetas? La gente que está interesada, que todavía no compró, entre el viernes y el sábado lo puede hacer. Contamos un poquito. Sí, las tarjetas todavía hay. Las tarjetas las pasan por secretaría, Sí. hablan con Lore, con la secretaria. Todavía hay. Hoy, esta noche, tenemos un recuento provisorio, pero todavía hay algunas tarjetas. Pero el que no tiene, que se apure por el tema del lugar. ¿Hay algún cupo? El galpón es muy grande, pero no sé si tiene algún cupo como para tanta cantidad de gente, digamos. Confirmarte la cantidad exacta de lugares sería mentirte, pero quedan pocas. Yo lo que le puedo asegurar es que tampoco hay arriba Sí. de 600 en tarjeta vendida, así que hay que apurarse. Va a ser mesa redonda, por orden de llegada, así que, bueno, habría que ya optimizar, digamos, todos los detalles. ¿El servicio? El servicio, bueno, contratamos el servicio para que nos ayude con la atención, Andrés Paricia de Cruz Alta, que va a agarrar ahora ahí la sede del club, y bueno, es para que nos dé una mano por el tema de la atención. Lo que es el buffet de la bebida lo vamos a atender nosotros como subcomisión de fútbol. Sí. Y bueno, también va a estar todo el merchandising para vender y todo eso, que también lo vamos a atender nosotros. Bien, es un momento importante, digamos que no se lo puede perder el hincha de Defensores porque ahí va a tener a todos los jugadores, el cuerpo técnico completo. Además, me decían que con el valor de la tarjeta hay sorteos también. Va a haber sorteo, va a haber mucha sorpresa. Digamos, va a ser una noche de festejo y muy emotiva también a la vez. Así que sí, el verdadero hincha Defensores no se la puede perder. ¿El merchandising van a tener para vender ustedes ahí? Sí, Sí. merchandising, hay tema de póster, réplica de pelota de la cual se jugó la final, va a haber unos cuadernitos de todo el plantel, de la fecha, va a haber varias cosas, remeras también, con la estrella del campeonato, va a haber bastantes cosas. Con respecto a la gente, que como decían ustedes, va a ir mucha gente, el tema del estacionamiento, ¿dónde se van a poder colocar los autos? Y bueno, hay calle aledaña y va a tener que estacionar del lado de la ciudad. Claro, de la ruta para este Sí, lado. para evitar complicaciones. Bien. Igualmente vamos a pedir colaboración a Tránsito. tránsito del tema municipal y para que nos den Claro, una mano también. sí. Bueno, chicos, no sé si tienen para agregar algo más. Sí, más que todo, bueno, esto no es el trabajo del 2017, esto viene mucho antes.
agradecer a todas las empresas que nos ayudaron, a toda la gente que ha colaborado, que ha trabajado. No voy a dar nombre para no olvidarme de nadie. Comisión directiva, su comisión de mujeres que estuvieron siempre al frente, dando una mano en el buffet, en los días de partido, bueno, a toda la gente. Y obviamente a la subcomisión de fútbol, que también tuvo mucho trabajo este año. Y bueno, como decís vos, todavía no podemos relajar. Bueno, a esperar el sábado entonces, Manuel. Sí, sí. La verdad que esto, bueno, lo que te decía Seba, esto es un trabajo de todo y de toda la gente. Así que los esperamos a todos porque este campeonato es de todos.